Héctor Valdés, uno de los arquitectos que proyectó el estadio mundialista Carlos Dibor, me dijo en su momento, para Arica hicimos dos estadios en un tiempo relativamente corto en un mismo lugar. ¿Quién ha escuchado que la Junta del Anto hizo todo menos el morro? Bueno, pues la Junta del Anto en este lugar hizo dos estadios en un tiempo relativamente corto con el único fin de lograr ser sede del Mundial de Fútbol de 62. El Campeonato Mundial de Fútbol de 1962 fue la gran fiesta deportiva que vivió Chile. Es el torneo mundial más importante que se ha efectuado en nuestro país y en Arica. Miles de chilenos vibraron durante casi un mes con los encuentros jugados en las cuatro subsedes donde participaron los 16 mejores equipos del mundo, entre ellos nuestra selección que finalmente clasificó en el tercer lugar, la mejor actuación de Chile hasta hoy día. Sin embargo, para concretarlo se requirió mucho esfuerzo y voluntad. Un grupo de hombres visionarios y audaces, encabezados por Ernesto Alvear, Juan Pinto Durán, Juan Goñi y Carlos Dibor, dirigentes inteligentes y probos del fútbol nacional, consiguieron para nuestro país la organización, en 1962, del séptimo Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En Lisboa dijimos, en aquella memorable ocasión en que se nos fuera otorgada la Copa del Mundo, que nuestro país nada tenía para hacer la Copa del Mundo y que si lográbamos ese galardón de que se nos diese la sede, todo lo íbamos a tener. En esta frase de síntesis apretada, indicábamos en ese instante nuestra indigencia y manifestábamos también nuestra tenaz voluntad de transformar lo yermo que era nuestro país en deportes en un jardín florido de estadios y canchas. Don Eduardo Hoyos llegó a la ciudad de Arica en el año 1952. Él nos va a explicar un poco el impacto que tuvo el Mundial de Fútbol en las dinámicas urbanas de la ciudad. Porque la construcción de este estadio y el haber sido sede del Mundial de Fútbol, junto con las políticas de desarrollo que tenía la ciudad en ese entonces, influyó en las dinámicas y en el crecimiento urbano de la ciudad. La pregunta que yo le haría a don Eduardo es, ¿cómo fue que se decidió que Arica fuese sede del Mundial de Fútbol del 62? ¿Y cuál fue la relación con los sismos que hubieron en el sur en el año 60 que hicieron caer las sedes que tenía para el Mundial en esos años? Mira, la realidad es que el Mundial se realizó en Arica fundamentalmente por los sismos. Los sismos de 1960, si no me equivoco, el 20 de mayo en Concepción, el 21 de mayo en Valdivia, echaron por tierra la realización del Mundial en Chile, porque todo el sur de Chile quedó muy dañado, Concepción, todo eso. Entonces, las sedes que tenían preparadas para hacer el Mundial, en realidad se desaparecieron. Y ahí entonces tuvo la Federación de Fútbol de Chile, tuvo que preocuparse de ver cómo cambiaba la ubicación de las sedes. Y de así empiezan las conversaciones, y por ejemplo el caso de Rancagua, la Braden Copper se ofreció de participar el estadio de Rancagua y que ellos hicieran las obras necesarias para poder utilizarlo. Después, así como pasó con Rancagua, en Viña del Mar pasó más o menos lo mismo, con el hecho de que aquí fue la municipalidad de Viña la que ofreció arreglar el estadio de tal manera que se pudiese usar. Entonces, con esos dos estadios, más el Estadio Nacional, que ese era un compromiso que tenía el gobierno, ya tenían tres estadios. Faltaba un solo estadio para poder hacer el mundo. Los dirigentes de Arica éramos muy activos en ese tiempo, muy soñadores, muy emprendedores.
Entonces estábamos siempre pendientes de los espectáculos grandes que debían, debían salir de Santiago las regiones, debían descentralizarse. Y cuando supimos, ¿no es cierto?, de que los dirigentes nuestros habían logrado la sede del Mundial del 62 para Chile, entonces empezó a bullir entre los dirigentes de ese tiempo, que éramos muy unidos, la idea, ¿no es cierto?, de postular a ser subsede. Y como el don Carlos Didbor ganó la destinación del campeonato con ese famoso dicho, porque no tenemos nada, queremos tenerlo todo, nosotros estábamos exactamente igual, no teníamos nada y también lo queríamos todo, pero teníamos la junta adelante. Arica, que había perdido recientemente su categoría de puerto libre, era en ese entonces una ciudad de unos 50.000 habitantes. En octubre de 1958, el presidente Carlos Ibáñez del Campo creó la Junta de Adelanto de Arica, que emprendió una profunda transformación de la ciudad y de la región a través de numerosas y grandes obras, como el puerto, el aeropuerto, numerosas viviendas y caminos, el casino, desarrollo del comercio, la industria y la educación. Como dicen los antiguos ariqueños, la Junta de Adelanto lo hizo todo, salvo el morro. Ahora Arica quería un mundial. Bueno, ¿cómo se hace? Ahí empiezan a aparecer los ariqueños, entre ellos, por ejemplo, Julio Rubio, que era un profesor de Arica, y él sugirió, en el fondo, a los directivos del fútbol nacional que vinieran a hablar con la Junta de Adelanto para ver si la Junta podía poner fondos necesarios como para poder hacer el estadio. Vino Carlos Dirbo en Arica, conversó con los miembros de la Junta y les dijo que en realidad, si Arica no podía ser sede del Mundial, prácticamente el Mundial no se iba a efectuar porque tenían solamente 3 sedes. Y a la Junta de Adelanto le dijo, no, el Mundial se hace. Y se hace teniendo como sede Arica. Y ahí salió entonces Arica como sede de este Mundial, cuarta sede. Y gracias a ellos salió el Mundial. Y la Junta de Adelanto, con una visita que hizo don Carlos Didbor con dirigentes del Comité Central de Santiago, más algunos dirigentes de Arica como don Augusto Zubiri y el que recién mencioné, fallecido ahora, don Juan Guillén Canales. Y la Junta se comprometió, frente a don Carlos Didbor, de hacer el estadio nuevo y hacer y pavimentar calles y hacer poblaciones, ¿no es cierto?, que permitieran cubrir la demanda social que se iba a producir, ¿no es cierto?, para alojar a las visitas que vinieran de todas partes. Y sobre todo del Perú, que se consideraba un acontecimiento sellado. Y Arica, siendo sede del Mundial de Fútbol del 62, impactó en el desarrollo urbano, tengo entendido, con los puentes. Se construyeron 2 puentes. ¿Cuál es la justificación de esos puentes y la relación con el Mundial de esos puentes? La realidad es que el hecho de hacer el Mundial en Arica significó hacer una serie de obras aquí en Arica. Entre ellas, por ejemplo, pavimentar la calle 18 de septiembre. El estadio estaba en la calle 18 de septiembre, pero la calle 18 de septiembre era una calle de tierra. Era en ese tiempo el camino para ir de Iquique. Entonces se pavimentaron las calles y se hablaba en ese tiempo de que uno de los participantes en el Mundial podría ser la selección peruana, porque ellos estaban por clasificarse para venir como uno de los miembros de la sede. Tengo entendido que, contra todo pronóstico, Colombia los eliminó. Y Colombia los eliminó a ellos y los dejó afuera, y vino Colombia y no vino Perú. Entonces, como se pensaba que iba a venir Perú, también había que preocuparse de que los peruanos vinieran a Arica a ver el Mundial. En ese tiempo había una carretera entre Tacna y Arica, había un puente, ahí en la calle Santa María,
y no había otra manera de venir a la ciudad. Entonces ahí apareció la idea de construir dos puentes, uno en Tucapel y el otro en Pedro Aguirre Cerda, y unir entonces el lado norte de la ciudad con la actual ciudad. Y así nacieron la construcción de los puentes. Se fomentó un proceso de movilidad urbana nuevo, ¿no? Al mismo tiempo hay que pensar, por ejemplo, de viene gente y dónde los alojamos. La población Juan Nueve, tengo entendido entonces, que la primera etapa la hizo la Corby. Entonces aparece ahí la población Juan Nueve, en la cual la Junta amplía la población, la iba a construir, la construyó, digamos, la Corby, como 400 y tantas viviendas, y la Junta hizo 600 y tantas más, de tal manera de que hubiese dónde alojar a la gente que vino. Esas viviendas había que moblar, aunque fuera por una noche, y después se vendía los muebles y todo, pero así se hizo. Entonces tuvimos una sede del Mundial con un local también para la gente que viniera a ver. Tengo entendido también que la Junta del Anto entregó fondos, recursos de tipo crediticio para los inversionistas hoteleros, para poder tener los hoteles que dieran la cabida a este evento del Mundial. Sí, yo me atrevería a decir de que eso se aprovechó, porque la realidad es que esa facilidad que dio la Junta adelante de hacer préstamos para que se construyeran hoteles, era porque en Arica no había un hotel. En Arica habían dos hoteles y la gente aumentaba y venían los turistas y todo, y no tenían dónde pasar. Entonces se construyeron hoteles por el sector privado, pero con fondos prestados por la Junta. Quiero irme a la orilla del mar. Quiero sentarme en la arena y oír las olas hablar. Quiero oír el viento llorar y que sepan que estoy triste, que no quiero olvidar. Quiero que me vean llorando, que sepan que te perdí. Quiero seguirte adorando y olvidar lo que sufrí por ti. Quiero irme a la orilla del mar, mirar tu nombre en la arena y ver las olas pasar. Quiero solo esta tarde olvidar ese nombre que en la arena me hace llorar al pensar en ti. Quiero irme a la orilla del mar, mirar tu nombre en la arena y ver las olas pasar. Quiero solo en la tarde olvidar ese nombre que en la arena me hace llorar al pensar.
en ti. En ti. Dentro de los hoteles tengo entendido que la hostería Arica se encontraba en el borde costero sur de la ciudad, no tenía el acceso desde la ciudad por los pies del morro porque estaban detonando el morro para la construcción del puerto. Y tenían que dar la vuelta por el camino detrás del morro, camino de las pesqueras que lo conocen mucho ariqueños, para acceder a la hostería Arica. Así es. Estaban en construcción el puerto. Entonces para construir el puerto hubo que dinamitar el morro en parte para poder sacar de ahí el relleno. Entonces se determinó que la única manera de poder llegar hasta la hostería Arica era precisamente yéndose por el camino de la pesquera. Iba por el camino de la pesquera, llegaba hasta la zona de la pesquera y de ahí retrocedía hacia la ciudad para llegar hasta la hostería. Entonces, esa misma piedra que se estaba detonando el morro fue la que los arquitectos vieron como una oportunidad para utilizarla en el primer estadio que construyeron acá. ¿Usted conoció el estadio original que tenía la ciudad debajo, al lado del regimiento Rancagua, antes que existiera este nuevo estadio, no? Sí. Y en ese tiempo, en el año 52, íbamos al estadio precisamente a ese estadio, el estadio de Arica. Un estadio que funcionó hasta el año 50 y tanto, en que se demolió para hacer un estadio fuera de Arica. En los extramuros de Arica, pero la realidad es que Arica llegaba hasta el cementerio, hasta el cementerio y hasta el hospital. El primer estadio fue solicitado a los arquitectos en el año 57 por la Sociedad Modernizadora de Arica, a raíz de que la ciudad había perdido el estadio, dado que se implementó en el lugar un conjunto multifamiliar. El conjunto estadio, proyectado por los mismos arquitectos de Chani Valdés Castillo Huidobro. Ellos proyectaron un primer estadio, más bien pequeño, a escala de la ciudad, para 6.000 personas. Estamos hablando de 5 galerías, con un borde de 1,80 m de piedra del morro de Arica, que contenía el perímetro del estadio. Luego de eso, el año 61, la Junta de Adelanto llama a los arquitectos al terreno, y aquí les dice que la ciudad había sido seleccionada para ser sede del Mundial de Fútbol del 62 y que por tanto el estadio debía crecer en butacas hasta lograr 22.000 personas, que era lo que exigía la FIFA en ese entonces. Fue así que se proyectó este estadio. Se proyectaron una estructura de un estadio, de un segundo estadio que respeta el estadio existente, respeta la piedra del morro y vuela sobre este estadio existente para poder dar con las 11 galerías que faltaban y cumplir con lo que exigía la FIFA. La FIFA creo que le exigía tener 2 canchas más para poder hacer entrenamiento, ¿no? La FIFA le exigía, en primer lugar, tener 3 canchas con pasto. Una cancha central y 2 canchas más. Una para entrenar un equipo y otra para entrenar el otro equipo, porque tenían que jugar los equipos a entrenarse. ¿Y cómo hicieron crecer ese pasto? Todo el mundo colaboró, la Junta de Adelanto no solamente con dinero, sino que también con sus profesionales, agrónomos, porque resulta que la cancha necesitaba pasto, ¿no es cierto? Ya necesitaba cambiársele la tierra, que tenía tierra roja, no era de pasto el estadio antes del Mundial. Y había que cambiar la tierra por tierra vegetal. Ya. ¿Y quiénes pusieron esa parte? Yo te diría que fue la actuación de los ingenieros agrónomos de aquí de la ciudad. Aquí Eduardo Meléndez, por ejemplo, que era ingeniero agrónomo en ese tiempo aquí en Arica, a él le correspondió actuar directamente en la parte. Y Eduardo era uno de los que estaba todo el santo día aquí, a las 8 de la mañana estaba aquí en el estadio preocupado viendo el pasto. Regando el pasto, yo diría que hasta midiendo el pasto va a ver si crecía. Libremente la Asociación de Transporte Material de Construcción, donde se destacó
el negrito Portus, que era un afrodescendiente, que tenía un camión, ¿no es cierto?, de acarreo de materiales, Rufino Lanchipa. Ellos pusieron gratuitamente el cambio de tierra. ¿Sabe usted cuántas camionadas habrán significado sacarle al estadio Carlos Dibbo 30 centímetros de tierra para convertirla posteriormente, para cubrirla posteriormente con tierra vegetal que regalaron los agricultores de Azapa? ¿Me entiende? La comunidad estuvo, pero era un acontecimiento que todos celebraban y que todos querían participar. Había un agrónomo, un ingeniero agrónomo, que era de la Junta de Adelanto, que se encargó de empastar la cancha. Él partió con un pasto alemán. Y no le resultó. Siguió haciendo, digamos, algunas combinaciones, digamos, de pasto, de uno, hasta que llegó al pasto, no sé cuál, si fue el inglés, el francés, o dos, pero yo sé que combinó dos semillas para Roma. Y al fin tuvimos el pasto, íbamos todos los días, íbamos a llorar, a llorar. El ritmo de la estructura del edificio, que a su vez la fachada, de alguna manera contiene los conceptos del brutalismo, que es el concreto y la estructura en bruto a la vista. Los arquitectos pensaron en mantener el nivel del terreno de esta zona, que es la Galería Andes, para poder mantener un nivel de acceso intermedio al interior del estadio. Que esto significa en este lado el volcamiento de esto para acá está compensado con el peso de esto y de esto. O sea, yo no me acuerdo matemático de las cosas, pero hay una especie de hay un equilibrio, digamos. Este aparato, si uno lo hiciera en una maqueta, en un tramo nomás, y tú lo colocas, no se va a caer ni para allá ni para acá. Hay una conjunción de fuerzas que hacen que esto sea el centro de gravedad del asunto. Está desplazado lo más posible de la pared de concreto. Y apenas se nota esto, ¿no? Está aquí, ¿eh? Esta mitad, ¿ves tú? Tiene cargas para acá, pero tiene cargas para allá también. Entonces. Todo esto, donde estamos en la actualidad, es el desierto. Entonces, no es llegar y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero afortunadamente la Junta tuvo los fondos necesarios como para poder urbanizar todos los terrenos y llegar con la urbanización hasta el estadio. Venía un ruso y un americano. El ruso se llamaba don Valentín Granatkin y el americano don Jimmy McGuire, de temperamentos diferentes. Cuando llegó la delegación, nosotros estábamos preparados para evitar, ¿no es cierto?, de que visitaran la cancha propiamente tal, para que la miraran solamente de afuera, y para eso la inundamos. Ya el pasto estaba creciendo, ¿no es cierto?, pero todavía tenía sus huecos y sus cosas, y nosotros no queríamos que se llegara hasta allá. También, como no se había levantado la gradería sur, ¿no es cierto?, en la cancha era muy ventosa, y pensábamos que esa circunstancia podía ser negativa. Pero llegó la delegación y el ruso apenas almorzó, quería ir a cumplir su misión. Y nosotros ya nos estaba esperando en el estadio un grupo de dirigentes que nosotros habíamos seleccionado de Arica, ¿no es cierto?, hombres de 2 metros y de unos 100, 120 kilos,
para que le hiciéramos una cortina a estos visitantes, si es que pasaban adelante, para que no notaran, ¿no es cierto?, que el viento era realmente a esa hora, sobre todo. Ustedes han visto que a las 3 de la tarde en adelante, hasta las 5, Arica es ventoso. Y cuando llegamos, el ruso llegó, miró, vio que la cancha estaba mojada y sencillamente sentimos nosotros el chapoteo de los zapatos en el agua, porque él se metió con zapato y todo, y el agua le llegó en algunas partes al tobillo, el zapato se le llenó de agua, eso no cabe duda. Pero él no se preocupó, llegó al arco, miró, y a todo esto, ¿no es cierto?, todos los demás, los roperos cuatro cuerpos que habíamos llevado, también tuvieron que mojarse, pues, hasta los tobillos. Y siempre lo tuvimos mientras circulaba, en forma muy prudente, ¿no es cierto?, a unos 3 metros de él, un arco, ¿no es cierto?, que para que él no percibiera que realmente a esa hora el viento era fuerte. Afortunadamente ese día, ¿no es cierto?, fue ligeramente menor que otro, pero al final conseguimos el propósito porque el ruso quedó muy conforme y lo había visto, y él creía que el viento era más impetuoso, lo que no ocurrió. Mientras tanto, a McGuire, a don Jimmy, le habíamos puesto un intérprete que era profesor de inglés del Instituto Comercial. Un hombre de regular estatura, jovial, alegre, palomilla, etc. Y él se encargó de Mr. McGuire. Y llegó la noche, en el restaurante Aurelio se les dio una gran comida y a dormir. Porque a las 10 de la mañana del día siguiente tenían una entrevista con el gobernador. ¿Y qué ocurrió? Cuando se van a las 8:30 a buscar a los visitantes para que se levantaran, desayunaran y concurrieran a la reunión, descubrimos que Mr. McGuire no estaba en el hotel. Había pasado la noche en algún agradable lugar nocturno, ¿no es cierto?, junto con su intérprete. Y después de una larga búsqueda, los encontramos muy abrazados, observando unos camellos y unos elefantes en un circo que estaba funcionando y que en ese tiempo era lugar de circo, que es donde actualmente está el monumento al general Ibáñez, ¿no es cierto?, de cerca de Carabinero, que en ese tiempo ese era un sitio eriazo donde se acomodaban los circos. Así que lo llevaron, pero en el aire, los metieron a la ducha, ¿entiendes?, y llegaron con él muy compuesto a las 10 de la mañana a cumplir la entrevista que ofrecía el gobernador. El gobernador provincial, yo te diría que es una persona que se comprometió, y se comprometió a tal extremo de que él venía a visitar todas las obras, todos los días que se estaban haciendo en Arica con respecto a Arica. Lo veías tú viendo los puentes cuando se estaban construyendo, viendo el estadio cuando lo estaban haciendo, viendo las pavimentaciones de las calles, viendo por todos lados. Él todos los días se pegaba un recorrido por la ciudad. ¿Quién era el gobernador en ese entonces? Era don Antonio Encina de la Torre. Lo bueno que de manera de ver tiene es que él se comprometió a venir y venía. Porque normalmente las autoridades dicen, ya yo voy a ir, y manda a cualquiera. Aquí no. Don Antonio no mandó nunca a nadie, siempre vino alguien. Vino él en representación de su cargo. Él como gobernador estaba aquí. Todos los días en la mañana temprano llegaba a ver el puente, a ver qué se habían avanzado, cuánto habían avanzado, a ver el estadio, si estaba bien, gracias, si había problema. Y gracias a toda esa preocupación y gestión, se pudo lograr tener un estadio en una ciudad como Arica. Y tenerlo oportunamente tuvo, no que tú salieras a última hora haciendo cosas, no. Aquí todo salió bien. Finalmente, el 15 de abril de 1962 se inauguró el nuevo estadio de Arica. Carlos Idbor fue paseado en un automóvil abierto, recibiendo el homenaje y el agradecimiento de 24.000 ariqueños, orgullosos de su estadio y a la espera de ver al representativo local enfrentar a la selección nacional en un partido de preparación previo al Mundial. La festividad tuvo un momento de suspenso, cuando la avioneta del club aéreo local, piloteada por Segundo Pardo Espinosa y Humberto Muñoz como copiloto, dejó caer el balón en el centro de la cancha en una espectacular maniobra.
El encuentro jugado se disputó con vehemencia pero con corrección. Sin embargo, los dirigidos por el profesor Mario Quirós cayeron por 3-0. El 28 de abril de 1962 fallece Carlos Dietborn, a escasos días de darse el puntapié inicial. La consternación golpeó a la comunidad deportiva mundial, nacional y a la de Arica en particular. Como un postrer homenaje de los ariqueños, se decidió darle su nombre al flamante recinto deportivo levantado para esta ocasión. Palmeras en las calles, todo eso. Estuvo apta para recibir el mundial desde un punto de vista urbano. Interesante. Bueno, gracias a eso, Chile acá le ganó al que era el campeón de la Eurocopa en ese entonces, de la Euro, la ex Unión Soviética. Salió campeón aquí en la sede de Arica, Chile salió segundo en la sede de Santiago, y como segundo le correspondió a definir aquí. Aquí le ganamos los campeones de la Euro. Aquí tuvimos la suerte de verlo. En este estadio, para ganar a Chile y clasificar para llegar a las semifinales que se jugaron. Okay. Eso ya lo hace patrimonio. Lo hace patrimonio, ¿no? Ese evento histórico. Totalmente. Para mí, este estadio es un patrimonio de la ciudad, precisamente porque aquí se hizo un mundial. Se hizo fue una sede del mundial. Aquí jugó Rusia, aquí jugó Yugoslavia, jugó Uruguay, jugó Colombia. Y con todos ellos estuvo aquí Chile. Los equipos participantes comenzaron a llegar al país. En los pastos del flamante Coliseo Deportivo Ariqueño compitieron la Unión Soviética, Yugoslavia, Colombia y Uruguay. A su arribo, las cuatro delegaciones fueron recibidas en el aeropuerto Chacayuta a los acordes de guitarras y al ritmo de la cueca. La Unión Soviética se alojó en la hostería Arica, a orillas del mar. Yugoslavia hizo lo propio en el Hotel El Paso, también cerca del océano. Colombia escogió el Hotel El Morro en el centro de la ciudad, mientras que Uruguay disfrutó de las instalaciones del Motel La Zapa, en pleno valle del mismo nombre. Los deportistas extranjeros retribuyeron la calurosa acogida con un homenaje a nuestros héroes patrios en el Monumento al Libertador Bernardo O'Higgins frente al Regimiento Rancagua. Luego entraron de lleno en los preparativos, iniciando los entrenamientos en la cancha principal y en las interiores del estadio. La fecha crucial se acercaba. El 30 de mayo se dio el puntapié inicial y el balón se echó a rodar. Declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. El primer encuentro en Arica opuso a los representativos de Colombia y de Uruguay, venciendo el elenco charrúa por la cuenta de 2-1. Los encuentros siguientes fueron reñidos y ásperamente disputados, convirtiéndose en una de las características de esta competencia internacional. En Arica, los primeros lesionados abandonan las canchas, entre ellos el ruso Dubinsky. Resulta que lo llevaron al hospital y lo enyesaron, y tuvo que quedarse en el hospital algunos días. Ya. Y dos de nuestras damas, por cierto, la Raquelita Foronchi, esposa de uno de los principales motivadores, como era don Aurelio Foronchi, y una dama de familia antofagastina de apellido Gómez, la Catalina Gómez. Entre las dos llegaron al hospital que estaba, no tenía que comer, porque la delegación rusa venía con un responsable político, parece, ¿eh? Porque no se despegaba de ellos por ningún motivo y era difícil acercarse a ellos sin el visto bueno. Pero la Raquelita con esta niña se encargaron de proporcionarle, de llevarle fruta, de llevarle alimentos, de llevarle pijamas.
de llevarle sábanas para el cambio del aseo de la cama en el hospital, etcétera, etcétera. Y cumplieron una misión silenciosa porque a través de la palabra no podían entenderse con él. Así que no sabían realmente qué lo podían hacer y hicieron la parte más humana, proporcionarle los elementos de aseo y de alimentación más factibles a su permanencia en el lugar, hasta que se fueron. Y eso no salió en ninguna parte. Nadie ha mencionado este gesto de estas damas, ¿no es cierto?, que se hicieron cargo del único fracturado que hubo en el campeonato. Arbitró un gordito, ya empezamos a sentir fácilmente, chico, pero bueno, buen árbitro. Pero cobró, hizo un cobro que no le gustó a los yugoslavos. Y ahí ya empezaron las patadas, en fin, y todo. Y cuando terminó el partido, entonces se viene el grandote, un centro de fútbol muy bueno, grande, y se viene encima del árbitro. Yo me lo pongo por delante para que no le haga nada y ¡pam! Me planté el puñete en el estómago. Me dejó y me alcanzaron a sujetar, porque si no no habría podido respirar. Y esa fue una de las anécdotas que tengo yo ahí. Una nota trágica se produciría en Arica, luego del match en que Yugoslavia venció a Uruguay por 3-1, en un duro encuentro que abundó en golpes y que terminó con 2 expulsados. Y también otro recuerdo que nos dejó también muy, muy triste, pero con una pasión tremenda por los uruguayos, que decían ellos en ese entonces que siempre se iban a acordar de Arica, porque había un garzón en el Hotel Azapaín, en ese entonces, donde estuvo la delegación uruguaya, que era fanático, pero tremendo, de Uruguay. Y cuando en uno de los partidos que Uruguay pasó un gol, le dio un infarto y falleció este garzón. Donde llegó la delegación completa de Uruguay con la bandera uruguaya al Camposanto, reconociendo a este chileno, a este hincha de Uruguay, como uno de los grandes fanáticos que tuvo en nuestra ciudad esta selección uruguaya. Uno de los cotejos que más se recuerda por su emotividad y resultado final es el de la Unión Soviética frente a Colombia. Los sudamericanos lograron una verdadera hazaña al convertir una derrota inminente de 1-4 en un vibrante empate a 4 tantos con gol olímpico incluido. Pero el punto culminante de nuestra subsede fue el encuentro por cuartos de finales entre las selecciones de Chile y de la Unión Soviética. En un comienzo nos pareció que a Chile se le complicaba el panorama al tener que salir de Santiago y del ámbito del Estadio Nacional. Se jugó con un promedio de 66.000 personas. Pero después nos dimos cuenta que las 20.000 o las 18.000 que iban a asistir en Arica equivalían casi a un Estadio Nacional lleno. Ya está dicho, en un ámbito más regional, no quiero decir provinciano, más regional, más íntimo. Y estoy por creer que a la larga Chile salió favorecido con jugar en Arica. Y la verdad, las cosas que buscábamos de seguir jugando, más bien dicho, quedarlo en casa cuando jugáramos para estar clasificando. Buscamos por todos lados, tuvimos el tropezón ese que nos ganó Alemania. Y eso lo hizo que tuvimos que viajar a jugar a Arica con Sarrucia, que era uno de los candidatos a ser campeón del mundo. Y nos preparamos justamente, tuvimos muy buenas relaciones con la gente lo recibió muy bien allá en Arica. Nosotros llegamos el día anterior para dormir tranquilos en el complejo de Azapa, justamente donde estaba la selección chilena. Incluso dio la charla técnica Fernando Rieribe. Permitió que estuviéramos ahí
escuchamos todo y la verdad es que planificó muy bien el partido Fernando, muy bien lo planificó. Se cumplió tal como lo planificó el partido. Y el árbitro fue muy, muy acertado, el árbitro en general arbitró muy bien, un holandés, Horn, se llamaba Horn. Y ya sabíamos que era muy bueno y muy honesto. ¿Hay árbitros deshonestos? No lo sé, pero no, los brasileños, que la saben todas, nos dijeron les tocó un árbitro bueno, un árbitro honesto. Ellos sabrán por qué lo dirían. Parece que ellos tenían la lista de unos y otros, no sé, pero los concretos que nos dijeron les tocó un árbitro honesto. Y efectivamente fue muy honesto el señor Hall, pero en esa maniobra la falta fue dentro del área. Fue una falta a Tobar dentro del área. No, la televisión no repetía 9 veces como ahora, de lo contrario habría quedado manifiesto. Y vino él, corrió, cobró la falta y la colocó 1 metro más allá del área. Tira al área roja, ya va sirviendo Raúl Sánchez. Largo hacia la izquierda, corre Leonel Sánchez. Trata de habilitar un hombre, le va quitando Leonel. Pachando la zona de castigo, derribaron a Sánchez. Derribaron a Sánchez adentro. El juez cobró fuera la falta. En este lugar fue donde Leonel Sánchez marcó con borde externo, con pierna izquierda, el tanto que llevó a la victoria a Chile en el juego con Rusia en el Mundial de Fútbol de 62. Desde acá fue donde marcó el gol que tomó la comba y calzó con el borde superior poniente del arco sur. El propio Leonel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Avanza Leonel Sánchez ahora, cruza la mitad de la cancha, sigue avanzando Leonel Sánchez. Hay contragolpe del equipo chileno al reanudarse la acción. 1-1 la cuenta. Pase de Leonel seguramente sobre los delanteros. Prefiere combinar hacia atrás con el área roja. Tiene un claro, va a rematar, remata a distancia. ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! El área roja de 30. Soy triste al saber que tú te fuiste. En ese momento todos lo abrazamos, saltamos para cualquier lado, lloramos, yo lloré, no, lo digo con alto cariño. Hasta este momento fue una cosa grande para Chile haberle dado ese tercer lugar. Porque creo que nunca más lo vamos a tenerlo. Aunque estemos definiendo ahora como estamos para ir a Alemania, pero nunca vamos a ser campeones del mundo. Y el tercer lugar tampoco menos lo vamos a conseguir afuera. Y eso me emociona porque yo creo que nosotros luchamos para eso, todos los jugadores, y creo que lo jugamos todo el campeonato que hubo en el campeonato. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer aquí Chile para que el fútbol vuelva a ser lo que... Pues, en nuestro equipo creo que dio un ejemplo. Entonces por eso yo grité justicia divina cuando Leonel remató al primer palo y hizo el gol, porque Yacine no conocía a Leonel. A lo mejor a un arquero chileno no le hace el gol, porque Leonel pateaba al primer palo y resulta que Yacine se preocupó de ubicar su defensa esperando el centro. Esperando el centro, los ubicaba y él no se colocó en el primer palo, se colocó al medio y por ahí le metió la pelota a Leonel y por eso yo grité justicia divina. En avances, cual recia estocada su cuerpo bronceado bajo los fierros del viejo muelle de pasajeros, los dirigentes bajando y subiendo escaleras que servían de tarima a los árbitros y apuntadores, 4 largos palos, en el ancho escenario del mar, trazaban desordenadamente la fisonomía de la cancha. En esas condiciones adversas, brilló la natación y el waterpolo arequeño. En un escenario abrumado de dificultades, nació la idea de construir una piscina olímpica. Así, el dirigente Armando Puente, en 1967, conversando con el director de deporte Horacio Walker, señalaron el sector Chinchorro como el lugar en donde se construiría la futura piscina olímpica.
En la piscina olímpica de Arica se realizaron el Campeonato Sudamericano de Natación de 1972. La petite fille danse, danse dans le jardin des plaisirs. Elle est belle à mourir, mourir, mourir. Elle chante. Charme de 300 mètres de haut, je vois cette lame tranchante, tranchante. Je la vois qui brille, je la vois qui brille. Est-ce ce jardin qui m'offre ce plaisir macabre? Fantasme d'une arme qui me hante l'âme, non. Essoufflée, elle s'allonge dans l'herbe du jardin des plaisirs. Elle est belle à mourir. Sa gorge transparente, transpirante, je la vois qui brille,
je la revois qui brille. Je la vois qui brille. La Europa, ya va subiendo Raúl Sánchez. Largo hacia la izquierda, corre Lionel Sánchez. Trata de habilitar un hombre, le va quitando a Lionel. Pachando la zona de castigo, derribaron a Sánchez. Derribaron a Sánchez adentro. El juez cobró fuera la falta. El propio Lionel va a servir la falta. Suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Lionel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina. Justicia divina, amables oyentes. Avanza Lionel Sánchez ahora. Cruza la mitad de la cancha. Sigue avanzando Lionel Sánchez. Hay contragolpe del equipo chileno al reanudarse la acción. 1-1 la cuenta. Pase de Lionel seguramente sobre los delanteros. Prefiere combinar hacia atrás con el Eladio Roja. Tiene un claro, va a rematar, remata a distancia. ¡Ay!